Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Topa, bienvenidos a un nuevo video. Claro que sí. Dirán, ¿onda Topi? ¿Onda Topi? ¿Está tan solío? No, hombre, pues no estoy solo. Ni saben con quién estoy. ¡Ah! Por fin juntos. ¡Yole! ¡Cule, culito! No, pues vinimos a acampar y no podía faltar, obviamente, ni saben qué. El buen tequilazo, así es. ¿Y dónde es Topa? Porque si mira tan fino. Pues es de Musis, Coahuila. ¿Y quién no lo vende, José? ¿Quién no lo vende? Queremos saber cómo es. Muy buen tequila este, está con madre. Ahorita andamos bien despiertos, bien modorritos, andamos hinchaditos de la cara. Y pero este te da una buena despertada, ¿no? Para la época de frío, hijo de madre. Pues acabamos de despertar y como es tiempo de frío, hace chingo de frío, hasta sí, está frío. Sí. Y la buena es que trajimos tequilita. Que trajimos tequila para despertar con unos buenos tragos calientitos. Sí, a huevo, bien dado. Unos tragos bien hechos, ¿no? Oh, ya no te pases de. No mames, espérate. ¡Oh! ¡Ay! ¡Eres un valiente, José Luis! No, pues como pueden ver, este tequila ni se siente, ¿no? Sí se siente 2-3, pero bueno, este. Si quieren comprarse un tequila de estos, ahí abajo en la descripción del video de Topa pueden comprarlo. Aquí les dejo abajo el link de la página para que vayan y se den una checadita. Y pues la verdad sí, es muy buen tequila, ¿no? A mí me gustó, yo lo probé, el primer día que lo probé me iban a probar 3 shots. Los 3 me los tomé de hilo y ni los sentí, pero al rato, pum, me pegó la voladora. ¿Y cuál es la voladora, Topa? ¿Cuál es la voladora? No, pues de esa vez que estás parado y sientes que todo tu alrededor te da vueltas y... ¿Qué es lo que...? Pues te vomitas. Y no, hombre, luego ayer veníamos caminando y yo traía unos cacahuates y venía comiendo para arriba así. Me los aventaba y luego los cachaba. Y ni una perdí. Y luego yo me retó y luego Pepe y así. Y al final ya se nos olvidó y ya no concursamos para ver quién era el mejor, ¿verdad? No, pues vamos a jugar a ver quién es el mejor en esto. Ese juego donde tú te vienes algo para arriba y lo tienes que cachar con la boca abierta. Vamos a ver quién es el mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Sí se hace? Sí. ¡Une! Feliz cumpleaños, Topa, y a tu velita de cumpleaños. A ver, pin deseo. Ya, ¿qué pediste? ¿Qué tú? Juanga, que reviva Juanga. Asesino. Asesino. Cheto. Bueno amigos, vamos a empezar el primer nivel. ¿Cómo va a ser? Vamos a empezar con un chicle redondo grandote para no batallar, ¿verdad? Niveles facilito. Primero las damas. Ah, bueno, pichorrudo. Primero los invitados. Primero uno, son 3 intentos. Y que me caigan a boca. Ajá. Pero por ejemplo, si te cae una vez, pues madre, te lo sacas y luego pues otra vez. Una vez y luego otra vez. Y otra vez, o sea, 3 veces. Uy. Son 3 intentos. El que cache menos, va, te castigo un shot. De la botella, nada que de la botella, así, al tanteo. Pues vamos a empezar con el primer retador. Vamos a ver si cheto, vamos a ver. Son 3 intentos. Perdiste. Mira, para que no te cale. Ah, limoncito. Limón. No, pero fíjate. Yo le voy a decir cómo tomar tequila. Me enseñaron a tomar tequila y cómo se tomará. ¿Te enseño qué? O tú ya sabes, o tú. No, enséñame. Guardas salivita y luego te echas un buche de tequila. Y luego lo saboreas. Después te lo tragas. Y luego
sueltas todo el aire y así es como debería ser el trago. Más o menos, más o menos. Buena técnica. Buena técnica, se siente. A ver si tú la quieres practicar, amigo. A ver. Y te vas a poner bien pedito, José Luis. Traguito, de piquito. Está poderosa. Se... No, pues ahora sí, él se... No, pues el otro invitado. O sea, si lo echo a la boca. Si lo echas a la boca, a la primera gana, sí ya. Pues tu madre, ya no. Bueno, ya ni pierde. Fue trampa, ¿no? Porque practicó, ahorita estaba practicando con mueces. Ahorita estaba practicando con piedras. No, es un juego que se tiene que respetar las reglas, güey. No, bueno, sí, no, ganó. Intento de topa. No mames. Va, ya, ni moto, por si es tú. Y bueno, amigos, ya se acabó el primer nivel y nadie perdió más que mi amigo. No, pues le tocó el shot, le tocó. Ahora lo vamos a intentar con una cosa más difícil. Ya ven que era un chicle redondito, pues no se batalló, ¿verdad? Lo avientas, fácil caer a la boquita. Pero ahora lo vamos a intentar con unos cuadritos de gomita. Ahora vamos a empezar con el segundo invitado. Segundo intento de tres, a ver si es cierto. A ver, que estoy muy. Sí, muy lejos. Tercer intento y último intento. A ver si es cierto, amigo. Ingas. No. No, ni modo. Cierto. Pásale el cloro, digo, el tequila. El tiner, digo, el... No me vayas a mojar, no, pero... Dale. Hay otra. Dale. Yo me lo echo en el mejor. No. No, dale. Pero hazte más para atrás. Da miedo. No te mojas. Pues como si estuviera echando. No, está suavecito, yo ni. Bueno. Dale. ¡Ya! ¡No mames! ¡Ay, no mames! Qué pedo, güey, no se tan alcohol. Ahora vamos con el tercer y último nivel ya. Falté yo el cuadrito. Cierto. Ni siquiera les daba tu pelero. Es cierto. Mames. Ni siquiera tú les daba el cuadrito. Bueno, amigos, vamos con el segundo invitado a ver qué tal. A ver qué tal la arma. No, pues vamos a ver. Ojalá la tiene los psiquio, ¿no? Y mi intento fallido, se me hace que te vas a poner, pero bien pedito, amigo, bien pedito. A ver. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí. Más despacito. Es que en la mañana, pues uno se le anda torpecito, así, más o menos. Queremos saber si José es amigo. ¿Qué pedo, güey?
mames, güey. Se cuenta, no, se cuenta como shot. Sí. Es que pues les digo yo, ¿verdad? Pues en la mañana uno amanece medio torpecido, ando modorro, medio destanteado y pues segundo intento. Gasa tu cola, Alejandro, ¿por qué me mueves? Último intento. Tu mano. No. Pues aniquila la tapa tú. La botella. Dijeron, aniquila la botella. No, sí, sé si puede. Hoy tenemos otra. Sí, ¿verdad? Sí, aniquila la. Pero no se puede bien pedo, güey. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, pues. No sé si la vaya a aniquilar, ¿verdad? No sé si pueda, no sé si la aguante, porque la verdad este está muy suavecito de madre, no se siente. Menos su limoncito. Y no mames, tocó ir al pinche pirata de Culiacán. Pinche piratilla de Culiacán. Se me hace que no me lo puede tomar todo. Y bueno, amigos, el tercer nivel y último nivel, más difícil de todos, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Todos nos preguntamos cómo va a ser. ¿Cómo? No, pues va a ser así. Primero va Pepe, de a ver quién atina una pequeña bola verde a la boca del otro. Y ese va a ser el reto. Y pues nada más tenemos tres intentos. Ah, ok. Sí, sí. O sea, yo lo voy a aventar y si no lo he hecho, yo me lo tomo. Sí, tú. Te estoy haciendo bien, culero. Bueno, güey. Cholo. No, ya. Perdiste, amigo. Perdiste. Lo siento mucho. Ya, tome toda, güey, por mamón. Toda, sí. Shot. Ya anda pedido. Fondo. Ya te pego el tequila, pero está muy bueno mañanero, cae muy bien. Sienta. Para que cure. Para que cure los males de amor, las penas. Fondo. ¡Chot! ¡Wow! ¡Qué ole! ¡Busgo! ¿Sabes qué es lo que le sucede a los busgos de José Luis? Va a vomitar el güey. Sí, vea. No, pero es parte de. Al tiro con la voladora, al tiro porque te pesca y ya no te suelta la pinche voladora como en 2 horas. Bueno, amigos, pues, ¿quién sigue? Pues voy yo. Va John. Yo. Primer intento, amigos. A ver si la echa aquí desde cerquitas. Y. ¡Gono! ¡Gono! Segundo intento. No la he hecho. No la he hecho. Tercer y último intento, amigos. Está muy lejos, güey. A ver. Va. Chingas. Se me hace que ya tenemos quien va a eliminar la botella. Fondo. ¡Wow! Mira, qué ole. ¡Toyon! ¡Mira! ¡Ay, no mames, Alejandro! Te me mueres de una congestión alcohólica, hombre, muchacho. Mames, güey. Limoncello, a hueso. Y bueno, amigos, pues ya pego. Ya vamos perdiendo. El que va perdiendo es Pepe. Porque ya lleva como unos chingos de shots y llenos. Pero pues ya sacamos la otra botella para empezar a darle la última ronda. Espérate. ¡Chingas a tu cola! ¿Qué traes, José Luis?
¿Qué onda, Alejandro? La gente borrachita. No, no, que muy valiente, no, que muy valiente. No, tan pegadores las madres esas, tan buenas. No, que muy valiente, José, no, que muy valiente. No, pues agua no, porque no voy a quebrar yo la cámara. Bueno, tú ya no. Toma tantita de esto, güey, porque. Para que se baje. Speed. Pela, pelo. Agárrala, güey. Suela el río y ahorita está el agua, pero congelada. Pasan trozos de hielo, pasan iceberg por ahí. No, pues sigamos continuándonos. Continúa. ¿Qué fue, José Luis? ¿Cómo tú? ¿Qué? ¿Se te movió el suelo? No, pues sí. No me digas que la bola. Tembló, ¿no? Tembló. tembló y me caí. La voladora. No me digas que ya está empezando la voladora. Yo creo que ya me lo despega el marciano. La voladora. El tiro con la voladora. Bueno, amigos, pues ya vamos a finalizar. Sigo yo para ver. Es más, amigos, fíjense. Si pierdo, me tomo la mitad de la botella. Así de fácil. A ver si es cierto. Bueno, amigos, vamos a intentarlo. Bueno, amigos, pues aquí va un combo. Cayeron dos. Gané. Chingas, vale, se vale. Voy a intentarlo. Ahí te va. Uno. Falta otro, güey. El primero no valió. Sí, el primero no valió. Ahí te va. No, bueno. A ver, si esto que muy bueno topía, a ver si esto que muy bueno para la puntería. Yo digo que yo donde pongo el ojo pongo la bala. Cheque, nada más chequen este trucazo. John. Ándale, para este pendejo abriendo la boca. Chingue su col. No, pues no se pudo, amigo, No, pues tómate la toda, güey. Yo te doy a ti, José Luis, la oportunidad de que me arrugues con el tequila. Bueno, pues ahí va, ahora sí, la bendición de Dios. Échale dos, tres gotas primero y dos, tres gotas. Se cayó la pura semilla. Ahí va. Uf, ni le cayó ninguna gota, güey. Chos, no, pues todo muy bueno. Otro. Uy, ya está pegando, ni se siente. Ya me dio calocha. Calicho. Ya me dio calocha. Vamos a cantar la canción, la calicha. ¿Quién la baila? Que Pepe la baile. Yo la canto. Dale. Tengo calicho, calor en el ano. Tengo calicho, calor. Pero aquí, John, como que no está pedo, como que le falta un poco más. Vamos a terminar la botella, no, ¿o qué? No, güey, no quiero tomar tanto. Este campamento lo vamos a concluir emborrachándonos, pero de más. No es así, la congestión. Pendejo. ¡Ábrelo! Bueno, amigos, este es un shot extremo. ¿Y cómo es un shot extremo? Pues aquí Pepe nos lo va a demostrar. Cierra los ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, no es cierto, mira. Una vueltecilla. Pero si tienes los ojos con los ojos. Siempre todo el momento con los ojos cerrados, en todo momento. Y luego ya. Ay, güey. Así. Está poderoso el tequila. Claro que sí. Ya siento el alcohol en mi piocha. No. Mira. Está pegador. A ver. Último trago. Último. No, yo, ya. Cada quien, ya. Tú primero. Yo el último. Toda me la acabo. Yo todavía me la acabo. Tú. Más así, 15 segundos. 15 segundos, así, chiquito.
Ya no pudimos más con la botella. ¿Y quién, hey, quién fue el ganador? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el que tomó menos? No, no me fijé. Yo, bueno, amigo, pues aquí el ganador es Johnny. Pues como los ganadores tienen que terminar. ¿Qué traes, niño? Al tiro, al tiro con este morro. Al tiro con este morro porque se pone agresivo. Hasta para allá, para darme el terreno. Y bueno, amigos. Bye. Ah, y aquí les dejo abajo el link de la página para que vayan y chequen. Y si tienen una vuelta por Muskis, pues para que prueben esta delicia de tequila. Muy bueno, artesanal. Bye.